Africa. Another successful mission. Find extraction. Okay. Voy a quitarme esta arma de mierda. Ok, será un arma de mierda, pero bueno, si es un arma de mierda. ¿La qué? Vamos. ¿Van a ir al hotel? ¿Puedes ir al hotel y agarrar la caja, pero esperarte un ratito? No, les digo a esta otro. ¿Cómo te llamas? Sí, pero espérate a que te llegamos, güey, porque tenemos que limpiar las zonas. Es que solo tenemos un minuto con 30 segundos para completar la misión. Ya que limpiamos todos los enemigos, ya nada más vamos y entregamos las cosas. Nada más, aguántate, ahorita te decimos. Pero ve al punto de zona, güey. El que está en el hotel del porquillo. Sí. You are here on a capture mission. You must find, capture, trabajo en equipo. A la madre, chingo de enemigos aquí. Por cierto, alguien ya fue al área 51. Nadie. Qué triste. No mames. Mission complete. The captain has been escorted to the extraction point. Well done. ¿Cómo? ¿Liberarte de qué? El test. Creo que para septiembre. Dos meses más. Tres en septiembre. Pues sí, la neta. No va a comprar este Valley, ya lo tengo yo. Lucas es marico y no lo va a comprar. Hey, Monster Hunter. Monster Hunter. ¿Por qué no compraste los dos? ¿Dónde necesitas tus dos riñones para vivir? Tampoco mis hermanos, así que... No. Una sabía. Semana antes tengo entendido. Güey, me está cagando este pedo, güey. Me está matando de un golpe, güey. Ahorita que llegué aquí, güey, unas... Bueno, este pinche cerado sí. Una cerado me aventó el hacha, güey. Esa chita me la aventó, güey. Y con ese hachazo me quitó toda la escudo y la vida, güey. Y ahorita llegué y también me aventaron un hachazo, güey. Y me quitaron todo, güey. Qué letal. Ahora le agarran el paquete a Mali. No sé, mímalo, acarícialo. Dice que si le das un besito te da buena suerte.
Agarra el paquete. Sí. Por el último. ¿Es arriba? No, eso es acá. No, pues no acaban de agarrar el paquete. Yo estaba allá enfrente contigo. No, hemos que agarrar cosas. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Ahora sí, completamos la otra. La de asesinos de asesinos. Ah, nos falta hacer el juego de los nombres. Yo no tengo precisión. ¿Quién necesita precisión cuando tienes esferosidad? Target located. Bring them in. Oye, Lucas, no para de recordarme que soy esférico. Nunca lo haré. Tengo que matar a este. Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. Mira videos en YouTube, a lo mejor hay muchas ideas. Hay un montón. No sé si Cerbero tiene una, porque lo veo a Cerbero usando mucho acero en Borden las dos. Usa mucho el asesino en sí. Si tengo alguna guía. Pero es que el asesino ocupa bastante equipo. O sea, si te das cuenta, los bulls siempre son como de ocupas esto, luego esto, luego tienes que hacer esto. Sí. Pues, no, pues es que el crítico le va bien a todas las armas. Y el daño cuerpo a cuerpo, la verdad, apesta en este juego. O sea, no te recomiendo que se lo pongas. Esperemos que para el problema de las tres mejoras, porque la sirena parece que va a ser muy enfocada al cuerpo a cuerpo, ¿viste? Ah, sí, eso sí. Pero pues quién sabe, porque pues ya ves, aquí tenemos dos personajes que son casi melee y el melee apesta. Eso sí. Sí, fíjate cuánto va a apestar después de las tres. Sacrifica el melee. Mátalo, trampa. Pero ese Krieg salió en DLC. Pero aún así todavía no estaban los niveles de potencia. Ay, gata de mierda. Para cuando salió, el Krieg salió cuando estaba, creo que nivel 61. Dicen que te dan un poquito más de experiencia, pero la neta no creo, da igual, bro. Yo creo que sí. Pues yo estoy lanzando granadas que curan a todos y la sirena también cura a todos. Yo lanzo una granada. Ahí está, mala. Déjame otra esta cosa. ¡Ah, mierda! Hay de muchos tipos, se llaman granadas de transfusión. ¿Sí ves cómo hay orbes de salud volando por ahí? ¡Ah, mierda!
esas cosas que tienen como un símbolo de salud, con eso soy yo. Haz de cuenta que esta granada lanza esas bolitas, mira, negras. Eso es slack. Si le das a un enemigo, lo debilitas y haces que todos los demás le hagan daño por 3. Ah, y pueden creer que mi gata se puso como una piedra. Sí, y luego te suelta salud y cura a todos los que estén cerca. Y la sirena de por sí cura. ¿Cura por qué sirena? Target located. Hola. Bring them in. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Ah, mierda. Recargué. Trampa, sigue matando. ¿Cómo es? Sí. Ah, no, tiene la que está en las alas, creo. Total legendaria. I will consider what I have learned from this skirmish. Voy a mutearme, ¿sí? ¿Ahora muteas ya? Sí. A la coma. Por dos. Disparando, no me lo mataste. Es un acerado, neta. A ver si trampa un portal puede hacer algo. Venga, ya lo vas a matar todo.
It's true. But fortune favors the bold. There ain't none so bold as people with nothing to lose. Es que nada más matas, lo avientas y matas todo automático y ya no haces nada. Yo escaneo también, ya casi nunca lo utilizo. También por eso mismo no uso los Norflip, porque nada más llego, disparo y muero. Se mata todo, güey, ya. ¿Qué? Sí. Caza torocinios. Está comprando. Está vendiendo. Target located. Bring them in. We cannot let our target know we're here. Track them down quickly. Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. Ok, entonces hay que buscar montones de torocinio. Ah, ya se me hace que... A ver... El pedo conmigo es que tengo disparos que como que afectan en área, güey. No los lagué, en serio. Eso verde es cuando mata algo. Cuando mata él o yo mato algo. Y eso le da más daño de cuerpo a cuerpo y hace que dure un poco. O sea, se acabe. Dura un poquito más de lo que tiene que durar. Ok, ahora sí, da en su madre ninguna granada, güey. Ahí está. Trampa mortal me va a estar cagando el palo, güey. Nah, ya me lo sacaba, güey, lo bueno. Sí, pero es que trampa mortal. Ya deja de estar golpeando a la gente. Ok, ya. Au. Cuidado. Ah,
Güey, ¿en serio? Ok. Yo ya rompí uno, pero... Dios. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave the airport standing. Ballistic and archaic weapons. Crude and dangerous. Just like the Grenier. Ah, pinche. Mátalo a la verga ya. My readings indicate an increasingly dense neural network beneath the forest floor. This can only mean one thing. The Silver Grove is nearby. ¿Todavía no rompo los proyectiles tú, Oli? Pues no los matas a todos, güey, porque... O sea, los que dicen voladuras son los que te los saben aventar, güey. Ah, yo estoy lejísimo de ti. Ah... Nos está agachando a todos. Ok, aquí hay un voladura, que no me voy a acercar a él porque si no Trampa lo mata. Trampa, ven acá. Yo como hablando con Trampa como el psicópata del trailer. ¿Por qué matas todo lo que ves? El Trampa, ah. ¿Cómo dices? Este... No le di, güey. El enemigo de Borderlands 3 son unos hermanos que se llaman los hermanos Calypso. Ni idea, güey. ¡Corre! ¡Está invisible! ¡Ahí te dieron, güey! Trampa mortal está matando. Eso creo. Bueno, pues vamos a hacer la principal entonces, ¿no? Dale. ¿Dónde hay una estación de carros? Eso sí. Te digo, muchas armas en el juego tienen rebote de balas. A
Neta. No. Estaba viendo lo de la espada larga, la nerfearon bien gacho, güey. ¿Tú, Lucas? ¿Cómo? La nerfearon bien gacho la espada larga, güey. ¿Sí recuerdas que cuando golpeas, subes la barra interna de una espada y luego cuando cargas el nivel, te sube como una barra externa de la espadita que está arriba? Bueno, ahora el esquive, el contra que haces, güey, ahí no que tienes freeze de invulnerabilidad. Bueno, tiene menos que antes, o sea que es más fácil que falles esa cosa. Pero lo que le hicieron es que ahora si tú no tienes, aunque sea un poquito de barra interna de esa espadita, no te funcionan los frames de invencibilidad, güey. Ah, qué hijo de puta, qué hijo de... Tienes que tener agua, o sea, ¿sí te acuerdas que muchas veces antes simplemente golpeabas el aire y luego esquivabas para evitar el golpe? No, ahora tienes que pegarle. Bueno, usé la hacha cargada, hijo de fruta. Hijo de fruta. Sí. Yo no sé, pero creo que también. Pero nada, yo nomás lo que conseguí fueron todas las, ¿cómo se llama? Todas las joyas, güey. Y pues ya después ya me aburrí jugar, güey. ¿Ah, sí? Oye, Alejandro, volver a buscar las coronas. Ay, coronas también. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. You'd think they'd clone something a little less. Mierda. Revíveme, trampa. Nah, olvídalo, no va a revivir. Oh, se me revivió. Se perdió un vergazo de energía. Vamos, trampa, salgo. Olvídalo. Cuidado. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. Oh, revivió trampa.
Me está costando. Ah, qué pedo. Ya se me hacía raro que había visto un número demasiado grande y no le bajaba vida y dije, ¿cómo, por qué? ¿Que está atacando? Sí, pero solo hay en ciertas partes. Pero está en Santuario una, pero aquí no hay ni una de momento. Oh, mierda, tenía que salir uno de estos. ¿Cómo? La cámara. Se me acabo de equivocar. Sí, me equivoqué, son puñetas. ¿El DLC cuál? ¿El que está de pago ahorita? Ah, pues te spoileríamos al final del juego, güey, la neta. Ah, pues nada, se están después de que derrotan a Jack, pues están en Santuario. Lilith no quiere tomar las riendas de los buscadores, digo, los invasores carmesí. Ah, no sé por qué. Y atacan Santuario. Les quitan Santuario a todos, ellos escapan, después tratan de regresar, vuelan todo por los aires. Y ya cuando... haz de cuenta que cuando das los trailers de Borderlands 3, está en un lugar que se llama Santuario 3, el Santuario 3, y pues, supuestamente el Santuario que vuela es Santuario 2, pues nos estábamos preguntando qué pasó con ese Santuario. Pues resulta que explotó y ahí solo ves en el DLC, güey. Eso es otra cosa. Eso es de cómo Jack llegó al poder, digamos. No me gusta tanto, no es mal juego, pero a mí no me gusta tanto. Puedes jugar con un doble del Jack. Puedes jugar con varios jefes de Borderlands 2. Puedes jugar con Wilhelm. What the fuck.
There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. Grenier, pray on the weak. We pray on the weak. ¿Se van a ir por aquel lado ustedes? Ah, no me jodas. No me jodas, ¿en serio? De entre todas las cosas que me podía salir, me tenía que salir esta mamada. Indicate an increasingly dense neural network beneath the forest floor. This can only mean one thing. The Silver Grove is nearby. Ladies and gentlemen, listeners of all ages, I present to you, walking amongst us, the once and future badass. The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. Eso es como seda para detenerte. ¿Sí? Atrás de nosotros. Bueno, estamos todos ahí. Hijo de puta. Flash and bite. The day is won, not with a strike to the heart, but a hundred cuts about it. Coming up next. Ah, maldito barril de slag. Oye, ¿les cambiaron los audios a los personajes, güey? Es que ahorita un Goliath me dijo, te voy a matar, puta. Y nunca me habían dicho eso antes.
Y ahorita estaba un enanito, güey, le disparé en la mera jeta y luego se cayó y empezó a chillar. Dijo, ah, eso me dolió mucho, ¿sabes? Y se murió. Y eso tampoco nunca me lo habían dicho, güey. Y en plan de, ah, ¿en serio te dolió? Qué sad. Te dolerá más. Yo no tengo trampa ahorita. ¿A quién va a atacar, güey? No. Not alone. This tower is full of life forms, all corrupted by the Neural Sanctuary. Clean them out. There is a sanctuary target here, Hunter. I sense it. Track it with the synthesis scanner. Don't let it escape. Cuidado, hay más fuego por... ¿Ves las marcas negras en el piso? Ahí es donde sale fuego. Quería matarse, o sea, no me revivió, ¿sí? Ok, vamos a ver. Ya estoy listo. Estos no son resistentes al fuego, ¿verdad? Estos no son resistentes al fuego. No, estos son ojos rojos. Sí, pero traigo un arma corrosiva. De hecho, wey, ahorita se me hace que voy a otra vez usar mis puntos, wey, porque... Creo que sí puedo ponerme la habilidad esa de disparar la trampa y hacerlo del elemento que traigo yo. Sí. Slack nos va a pegar el palo. Listo. Esto también nos va a pegar el palo. Pasa lo que les pasa. ¡Hijo de puta! ¡Maldito trampa! Thank you.
¡Está cerrado! ¡Ah! Nah, casi no. Esperemos que morden las tres y arreglen eso. Oh, cabrón, es definitivo. ¿Qué pasó? Ah, en borda. Ese es un DLC. Y si lo tienes. Sí. Necesitamos ir al DLC. Es un. En el viaje rápido vas a un lugar llamado Oasis. Y ahí empieza todo. ¿Vamos o qué, vale? Si quieres, vamos. Oh, mierda. Sí. No, es que el juego, el Borderlands, el Champion Collection lo trae todo, güey. Menos el último DLC que salió, güey. ¡Ay, mierda! Dar una vez, igual que el modo historia normal, y ya después tú entras las veces que quieras y los bosses van a estar ahí vivos, y ya nomás vas y los matas. Excepto el boss final. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres de este DLC? Ah, sí. Pero pues, volvemos a lo mismo que te dije, ahorita si vamos te van a dar las armas de OP-10, no las vas a poder usar. Y si vamos en tu mundo, no sé qué nivel es. ¿Es tu segundo recorrido o el tercero? Es que el segundo recorrido los enemigos solo llegan hasta nivel 50. O sea que en pocas palabras tu DLC va a estar nivel 50 y ya. Y hasta el tercer recorrido ya suben a. Se acopla a tu nivel. Sí. Te digo que nada más tienes que entrar en cualquier viaje rápido al lugar que se llama Oasis. Ahí están todos los lugares, güey. Todos los DLCs están ahí. Y y las 5 de cazadores de cabezas. Pues nada más te digo que tienes que ir a un viaje rápido, güey. Vamos a ir a uno ahorita. Oh. Logan's gone. $885,771 por 2.
los que quieres ir a hacer el DLC o no. Hay 9. De hecho, aquí en este madre está la mazmorra del dragón, es un DLC, la casa con Hammer, lo que es otro DLC, escabechina sangrienta es otro DLC, botín pirata es el que tú dices, y está los Headhunter, que son 5 locaciones, que es Marco de Messi Shop, y otras cosas, otros 5, son 5. Ya. Ese es lo de los niveles de potencia. Pero eso solo, o sea, tú puedes ir ahí y la podemos hacer y pero no te va a contar, te va a contar hasta que seas nivel 72. Y hasta mero arriba del todo. Sí, hasta mero arriba de todo yo tengo una madre que se llama Fight por Pelea por Santuari, pero ese sí es el DLC que digo que pusieron. La neta sí, porque en tercer viaje todos los enemigos se van a ajustar a tu nivel. Trijon Valley, preso en la presa, no son Tony. ¿Ya compraste cosas con el idioma, güey? Sí. Para que tengas más, sí, digo, para que tengas más espacio, balas, no sé. Hay una de un tipo que está hablando por la radio que todo el tiempo está diciendo que está haciendo cosas malas y vas y lo matas, pero nada más. ¿La qué? ¿Cuál medalla? Yo no me acuerdo, ¿no? Ya vamos a matar a ese güey. Pero ya es casi el final del juego. You know it. Ah, sí. Sí, cuando se completa la misión te quitan el arma.
Sí. Ya está. ¿Tú qué estás jugando, Lucas? Tenno, I need you to get inside enemy data vaults and retrieve crucial intelligence data. Infestation. An Orokin weapon that backfired. Hola. On the lookout for increased security measures. The enemy would rather destroy their data than let it get into our hands. Excellent work. A clean extraction with no alarms. You're still in the clear. No detection from enemy sensors.
Oigan, no, ahorita que acabo de ver algo en el Face, ¿cómo está? O sea, yo no entendí cuál fue el mame o qué pedo con eso de del área 51. Unos tipos en joda pusieron que iban a ir al área 51 como 300 personas y al final fue joda y se hizo el mame. Por eso. Pero mira que en plana, no sé, ¿qué carajos? Pues sí, el área 51, invadirla, a veces es cierto, pero todo fue una joda. Ok. Por eso los memes de yo entrando al área 51, yo saliendo del área 51. Sí, porque veo un chingo de memes de eso, güey. Y ahorita que me acordé porque ahorita que ver un meme. Haz de cuenta que dicen yo entrando al área 52 con tecnología que robé del área 51 y son puros indios. Y me quedé así, ¿de qué? Este está genial. Bueno. Transference still holding. ¿Te bajaron hasta el quinto? ¿O no me enseñaste una foto que estabas en primer lugar? Now, and they will start destroying the data. Ah, mierda, un cabrón más definitivo. Van a matar a Trampa. Entendí tampoco algo de no sé qué maligna o no sé. Exacto, no. Güey, me salieron dos cabronazos definitivos, ¿en serio? Oh, lo mató, genial. Lo mató y se murió. ¡Ay, corre, trampo por de la muerta! Eso me gusta más mi build que la otra que tenía. Trampo me mataron, me acaba de salvar el culo ahorita.
extracted. They won't even know it's gone. We have everything we came for. Get to extraction. Always a pleasure. That's all we have time for. Yeah, hay un cabronazo definitivo eléctrico ahí. Joder. The enemy is on high alert. The moment you enter the holding area, they'll trigger the execution sequence. Rescue the hostage before it finishes. Override is established. Security protocols momentarily disabled. Alarms reset. Running out of time. Bypass complete. You may proceed. Heavy infestation ahead. Here are the holding cells. Search each one for the hostage. I thought I was gonna die in there. Thank you. You've located the hostage. Escort the prisoner to the extraction point, and I'll take care of the rest. Give me a weapon and I'll watch your back. Has been liberated. You will be rewarded for this, Tenno.
Ay, güey. Eléctrico. Eléctrico. Ah, me está you up for a little job on the side? So, what do you say? Will you help him out? And don't worry, you'll get paid too. Mission. You and Clem cause a ruckus while my other operatives ease the artifact. Let them know you're here. Clem, turn it. They cut off life support. You want to let them intimidate you like that? Ya estaba bien lejos y nada más dieron los golpes con el corredor positivo. Another castle.
Hey, don't forget about this capture, todos los enemigos de aquí, ¿eh? ¿Cómo te pasaste corriendo nada más o qué? No te escucho, güey. Hey, pero es que había un montón de enemigos allá. ¿Qué les pasó? ¿Los mataste? Capsule incoming. ¿Cuántos por qué no salieron? Bueno, vamos a ver. Yo tampoco nunca agarro ese camino para ir para acá y por el otro, ¿no? Pero pues... Oye, ¿salió otra vez el arma? Deal time. You interested in some half price life support? Just kidding. Here comes another. Come on. Hey, don't forget about this capsule. Madre, se viene la de nosotros. Ah, pongo esta cosa en público, a ver si alguien entra. ¿Cómo dice que ponga qué? Sí, ya sé, pero me refiero a que ok, de ahí presto. Entré un carajo y me dolió los oídos.
te escucho muy saturado. Nora knows, but believe, though it's going out of style, there are people working to make this system a better place. A ver, vamos a matar al Capitán Finn. I make exceptions for the exceptional. Alejandro, chúpala. Ahora toca el as.
Holy. A la madre, trampa mortal es una madre ahorita. Pero gacho. Creo que sos gay. Le mené. Vamos, trampa, ¿qué chingas estás haciendo? A la madre, trampa mató uno solo. Es que trampa no, o sea, el jefe está justo al lado mío, güey, trampa no hace nada, güey. Yo estoy como bailando como la vieja. ¡Ay, violencia, nos estás matando y trampa no hace nada! ¡No hace nada! Así te oyes bien. Everything in orders, operator? Is that a pun? Okay, Trampa los mató a todos, güey. No me lee. Te oyes bajito con ese. Nearby communications towers are broadcasting crucial enemy intelligence. Capture the towers and decode any incoming messages. Vas a ni te escucho. Bro. Los apuestos blau morado. Dale, se la come. Ah, ¿qué pasó? No te la chupaba, o sea. Era... Falta de presupuesto.
¿Cómo le hiciste para esconderte cuando cayó el primer meteorito, güey? Dios. Ay, yo también hice eso en el P2010. You must recapture it. ¡Oh, la verga! También con esa mamada del que el meteorito te va a caer, también no sé qué es el pedo, mamá. Sí, no. Justamente, como una semana después de que se estrenó Borderlands, bajaron un meteorito como de 40 metros en la tierra. No lo podrás jugar de Borderlands una semana, qué triste. Es que está chido el meteorito, pero la velocidad que viene y todo ese pedo dice que si impacta en un área poblada va a ser como una bomba atómica pequeña, pero aún así una bomba atómica. Pues digo, si cuando impacte, pues no sabemos dónde, pero dice que sí hay posibilidades de que impacte. Y de hecho compartí una imagen, bien mamona de... No, no sé de qué película sea, güey, pero hay un huerquillo que estaba comentando, por favor, desvíenlo, no me quiero morir, solo tengo 11 años, y la chingada. Ah, no me jodas. No, el pobrecito. Ya te cuenta que me da chingo de cura, güey, porque hay una imagen de... una película donde hay un tipo que está en la horca y está mirando a otro tipo y el vato está sonriendo así con madre. Y dice, primera vez, ¿eh? Y, o sea, nosotros vamos a decir de que pues, aquí ya se acabó el mundo en el 2000, se acabó en el 2012. O sea, chido, protegidos que hemos pasado el fin del mundo. Mortos están andando uno contra Flynn, lo acaba de matar. Ya lo maté. We are in total control. Keep fighting. ¿Cuánto vivo le bajó?
bajó mortal. Le bajó como un 70% de vida. Ya la mataron. Hey. Y todavía mató casi todos los de Kira. Trampa, hay un roto. Todo trampa. The enemy has captured a tower. We have successfully decoded the message. Clear the area. Trampa, ahora voy a acabar el trabajo. The path to greatness is walked one step at a time. We also disrupted their communications. Nora is all about incentivizing. Tómala. ¿Ya sacrificaste al otro güey? That's all we have time. Acá está, ya voy al baño. Advancement in...